tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Este vídeo es el primero de una serie que vamos a dedicar a la novela El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, que es probablemente la más conocida de las obras de este autor, uno de los narradores de la generación del 98, junto con Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz Azorín y Antonio Machado. Consecuentemente, esta serie servirá de guía para las partes en las que esta novela se divide. Primera parte, la vida de un estudiante en Madrid. Segunda parte, las Carnarias. Tercera parte, tristezas y dolores. Cuarta parte, inquisiciones. Quinta parte, la experiencia en el pueblo. Sexta parte, la experiencia en Madrid. Séptima parte, la experiencia del hijo. Al mismo tiempo, cada una de estas partes está subdividida en capítulos o secuencias o partes más breves. Por tanto, la primera parte, la vida de un estudiante en Madrid, se subdivide en secuencias que están tituladas de este modo. Andrés Hurtado comienza la carrera. Los estudiantes. Andrés Hurtado y su familia. En el aislamiento. En el rincón de Andrés, la sala de disección, Aracil y Montaner, una fórmula de la vida, un rezagado, paso por San Juan de Dios, de alumno interno. Como en otras ocasiones, insisto, se trata de una guía de lectura comentada que les va a servir a los interesados para entender mejor esta magnífica novela de Pío Baroja. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre los distintos asuntos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Pío Baroja fue el novelista más puro de la generación del 98. Sus novelas están impregnadas de pesimismo y una visión negativa de la vida, en todos los aspectos. Narró y describió con extraordinaria sabiduría la heterogénea sociedad de su tiempo, para lo cual se fijó especialmente en los ambientes más bajos y marginados de la sociedad. No es así en esta novela, en la que el protagonista es inicialmente estudiante de medicina perteneciente a una familia de clase media y terminará ejerciendo en primer lugar su profesión en un pueblo de La Mancha y finalmente en Madrid. No obstante, esa visión pesimista que aparece en el resto de sus novelas está también aquí, una visión desencantada y escéptica de la realidad. Primera parte, la vida de un estudiante en Madrid. Andrés Hurtado comienza la carrera. En el primer capítulo de la obra, Andrés Hurtado comienza la carrera, se nos narra de forma general el primer día de clase de Andrés Hurtado en la universidad. En algunos párrafos se destacan, y no siempre en el sentido positivo, las figuras de algunos profesores y del ambiente universitario, a veces sórdido, además de algunas peculiaridades de la organización de los edificios y facultades universitarios. Recordemos que esta novela se publica en 1911, por lo tanto estamos al principio del siglo XX. Por una de estas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. La clase de química general del año preparatorio de medicina y farmacia se daba en esta época en una antigua capilla del Instituto de San Isidro convertida en clase y esta tenía su entrada por la Escuela de Arquitectura. En la universidad, Andrés Hurtado se encuentra en el patio de la Escuela de Arquitectura con un amigo del instituto, que es Julio Aracil, al que no había visto desde hacía algún tiempo,
porque este amigo ha estudiado el último curso del bachillerato fuera de la capital. Ambos, Andrés y Aracil, van a estudiar medicina. En ese momento a Aracil lo acompaña Montaner, que es otro amigo que finalmente formará un grupo con Aracil y con Andrés Hurtado. Las primeras páginas de El árbol de la ciencia reflejan el ambiente entre los estudiantes que van a iniciar su carrera de medicina, a la espera de que se abran las aulas. Aracil se encontraba en compañía de un muchacho de más edad que él, a juzgar por su aspecto, de barba rubia y ojos claros. Este muchacho y Aracil, los dos correctos, hablaban con desdén de los demás estudiantes, en su mayoría palurdos provincianos, que manifestaban la alegría y la sorpresa de verse juntos con gritos y carcajadas. En este ambiente universitario, ya en clase con todos los alumnos, el narrador nos presenta la figura de un profesor de química, del cual termina burlándose un grupo de estudiantes, uno de entre los cuales recita unos versos de José Zorrilla que describen en cierto modo a este profesor de química, por una actitud de vanagloria y de jactancia que manifiesta continuamente. El alboroto es atajado por el profesor en estos términos. «¿Qué es eso? ¿Qué pasa?», dijo el profesor poniéndose los lentes y acercándose al barandado de la tribuna. «¿Es que alguno ha perdido la herradura por ahí? Yo suplico a los que están al lado de ese asno, que rebuzna con tal perfección, que se alejen de él, porque sus coces deben ser mortales de necesidad». Rieron los estudiantes con gran entusiasmo. El profesor dio por terminada la clase, retirándose, haciendo un saludo ceremonioso, y los chicos aplaudieron a rabiar. De la capilla de San Isidro, una vez terminada la clase, los estudiantes se dirigen hacia la Universidad Central, en donde daban la clase de zoología y la de botánica. Desde la capilla del Instituto de San Isidro, convertida en clase, los estudiantes deben caminar hasta la Universidad Central, en donde se impartía zoología y botánica. Es decir, los jóvenes deben trasladarse desde San Isidro, donde está la Escuela de Arquitectura, en cuyo patio esperaban todos los estudiantes, a este otro centro universitario. Un aspecto interesante en cuanto a la psicología o los ideales de los personajes es que en la narración nos exponen las ideas y formas de entender los asuntos políticos sociales por parte de Andrés Hurtado y Montaner, que da lugar a posturas encontradas entre ambos. Andrés experimentaba por Julio Aracil bastante antipatía, aunque en algunas cosas le reconocía cierta superioridad, pero sintió aún mayor aversión por Montaner. Hurtado era republicano, Montaner defensor de la familia real. Hurtado era enemigo de la burguesía, Montaner partidario de la clase rica y de la aristocracia. Tampoco se entienden en aspectos literarios. La hostilidad entre Hurtado y Montaner todavía se manifestó delante del escaparate de una librería. Hurtado era partidario de los escritores naturalistas, que a Montaner no le gustaban. Hurtado era entusiasta de Espronceda, Montaner de Zorrilla. No se entendían en nada. Con la narración de este día de universidad concluye el primer capítulo de El árbol de la ciencia, una vez que los tres compañeros han salido de las clases y se han despedido con muy poca afabilidad en la plaza de Antón Martín. Como conclusión, puede decirse que en este primer episodio de Andrés Hurtado en la universidad se percibe la crítica a esta institución que está fosilizada
sin investigación ni apoyos del Estado o de la empresa. Según dirá mucho más adelante, en la cuarta parte de la novela, el tío de Andrés Hurtado, Iturrioz, los profesores no sirven más que para el embrutecimiento metódico de la juventud estudiosa. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima.